seguimos, chicas. Y con ustedes tenemos la dicha de contar el honor, nada más y nada menos que con el alcalde de San Matías, don Virgilio Martínez. ¿Nos puede acompañar, por favor? Yo personalmente le agradezco a ustedes que nos han acompañado. De eso se trata.
Estados Unidos o a otro país, no hay que perder nuestras raíces. Realmente es agrícola. El municipio es sumamente agrícola, es fuerte la agricultura. La zona norte de la Matilla es fuerte. Lo que más cultivamos, porque yo también soy agricultor. Miren qué bueno, él trabaja, también es un ejemplo para que vean. Un hombre trabajador. Yo salí de 11 años de escuelita. No pude seguir estudiando, con tercer grado me retiré al campo, a trabajar la tierra y a producir la agricultura. Hemos tenido éxito en el área con la orientación. En la zona norte estamos moviendo como unas 50.000 toneladas de caña. 50.000 toneladas de caña, sí, un trabajo que usted y a mí nos beneficia por el azúcar. A veces no vemos ese trabajo, pero usted nos está dando ese privilegio de conocer. La mano de obra que estamos ahí también. Tenemos la deficiencia que no hemos sido bendecidos con una pavimentación de la calle. Eso nos ocasiona más gas, pero no hemos podido lograr que nos pavimenten la carretera. Y a los cortes, las flores y el rancho, las zonas están como olvidadas, a pesar que estamos de Alcalde, una consulta, disculpe que lo interrumpa. ¿Cuántos negocios hay justamente hoy en este festival? Que realmente no ha llegado, pero andan como unos 10. Ah, buenísimo. Y de diferentes productos que obviamente elaboran, ¿verdad? Sí, diferentes productos. Allí tiene la parroquia, la parroquia está lista para los gastos que tienen. La parroquia dice que el amigo ya no viene, se les ha agotado todo eso. Eso es buenísimo, esas personas le están vendiendo. Y como yo le preguntaba a él acerca de la área, sabemos de comercio, de de barato en el municipio es exagerado porque solo en la zona norte pasan 4 millas a través de los lácteos. Se conoce por eso, ¿verdad? Los lácteos, aquí hay fábricas, fábrica artesanales que se mandan para el la señora que tiene una mata como dicen, para darle todo el queso para todas estas personas que les gusta el queso. Acá en San Matías tienen esa elaboración de queso blanco para que ustedes se den gusto. Aquí, por favor, podemos apoyar y colaborar porque hay mucha gente trabajadora. Mire, don Virgilio, esa es nuestra finalidad como canal. Promover el turismo, que la gente extranjera y nacional venga, porque a veces pasa, don Virgilio, que nuestros mismos salvadoreños nacionales no saben ni conocen estos municipios. Gracias. San Matías es uno de ellos. Si ustedes ven, no se oye mencionar San Matías. Y a Dios gracias, tenemos la dicha de que nos represente el patrono. El patrono se llama San Matías y el municipio tiene el nombre de San Matías. Para nosotros es un privilegio y un honor tener ese privilegio de que se llame el patrono sea San Matías, ¿verdad? Y decirles que, como decimos, humildito, sanito, tenemos el gran tono, ¿verdad? Y aquí nosotros, como canal, nuestro objetivo es de que todos los que vean este video vengan y conozcan y que vengan a consumir tanto ganado como la leche, el quesito rico, y también aquí hay un restaurante o comedor, el Peligüey. Para usted que le gusta la carne, venga a darse gusto, ¿verdad? Uy, riquísima, la recomienda, don Virgilio. Sí, la recomiendo. Y le invito a los que nos van a ver, ¿verdad? Por este canal, por este medio. Una preguntita, si ustedes tienen más proyectos acá para este municipio, don Virgilio. Los proyectos que estamos allí impulsando son sociales. El municipio, como carecemos de impuestos, ¿verdad? No tenemos fábrica, no tenemos empresas. Pero hacemos lo posible de que el municipio no le falte nada. Como municipalidad acabamos de entregar unas viviendas, ya tenemos ubicada la gente que recibió las viviendas, hemos construido 74 casas, les hemos hecho la tarifa a los más pobres. Eso sí, vale la pena mencionarlo porque nos ha satisfacido grandemente. Le hemos ayudado al prójimo. Tenemos programas de los adultos mayores.
mayor, le damos también, tenemos un programa para los inválidos y beca. Por eso dije, proyectos sociales, estamos enfocados. Y creo que también nosotros y todas las personas que viven acá o alrededor de diferentes municipios podemos colaborar para que San Matías sea conocido. Aquí podemos venir y preguntar cómo podemos colaborar con las personas que hacen el queso, leche, todos estos lácteos. Si los consumimos, estamos ayudando aquí al prójimo, a todas las personas que viven acá y también con el ganado. Podemos consumirlo. La verdad es que San Matías se puede volver muy, muy conocido si nosotros damos nuestro granito. Así que damos nuestro testimonio del lugar. Mira, don Virgilio, también escuchamos que dijo usted que iba a ver atol. ¿A dónde podemos ir a traer atol usted? Iba a estar ahí bajo los canopias, dentro de la cancha de básquet. Vaya, vaya, ahí, no, hombre, ahí vamos a estar todo el día nosotros pidiendo atol. Y va de gratia, honores, por supuesto que de parte de la municipalidad. Va, imagínese agradecerle a usted, don Virgilio, por su apoyo. Aquí la alcaldía está respaldando eso para, vaya, para usted que está en casita y todas las personas acá, aquí hay atol para que se venga a dar justo tomando atolito. Y contarle rapidito, don Virgilio, que más tarde va a venir gente de Quetzaltepec acá porque va a haber una carrera y el punto de llegada es acá en San Matías, no sé si lo sabía. Sí, ya tenía conocimiento. Ajá, así que va a venir más gente, esta carrera sale a las 2 o 3 de Quetzaltepec a San Matías, va a haber más gente que va a venir acá, es más, comerciantes de Quetzaltepec han venido incluso acá. Bienvenido. Exacto. Hay diversión en el parque. Sí. Y como yo lo digo, esto es para resaltar a los abuelitos, a las personas mayores que tenemos en casa, que vengan, saquémoslos, divirtamos a ellos también, no solo nosotros, diversión. Así que por favor, siempre hacer la invitación y aquí agradecerle siempre a los abuelitos. Alcalde, gracias por su tiempo, lo valoramos y lo apreciamos un montón. Dígale a la gente que nos está viendo, vení vos a San Matías, dígale. Que se acerquen a San Matías, que suban a su parque, ¿verdad? Eso. Que lo representa y que se sientan en casa, porque de veras están en casa. Exacto. Que salgan de allí de estar viendo el tele, de estar aburrida, que me duele el cuerpo. Aquí se desaburrida, ¿verdad? Están invitados.